Acabamos de registrar una propuesta para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ahora ya sin engaños. Sin engaños. Si usted no mantiene el respeto institucional mínimo que se ha mantenido por todos los expresidentes del Gobierno, yo le pido a usted que entonces ahora ya negociemos con una ley, y la ley muy clara. De los 20 miembros del Consejo General, 12 elegidos por jueces y magistrados, 8... 4-4 cuatro, cuatro, elegido por las cámaras, 4 congresos y 4 senados, acabó. Y requisitos para ser miembro del Consejo General y requisitos para ser presidente de sala y magistrado del Tribunal Supremo. Ya está, venga. Y aprobamos una asignatura que el propio presidente Sánchez se comprometió a la campaña electoral.